les voy a presentar la segunda parte del video de este vestido. ¿Sí? Está muy bonito, parece que ya hicimos la primera parte. Ahora les voy a presentar la segunda. Espero lo terminen muy rápido. Yo me apuré. Me gustó tanto, tanto tejer este hilo que me apuré y lo terminé muy pronto. ¿Sí? Los quiero invitar, amiguitos, el sábado 9 de abril. Voy a hacer una sesión de fotos para unas revistas nuevas. Voy a grabar un video detrás de cámaras, así que espero lo vean. Todos estén al pendiente porque se los voy a subir. Ya saben que les encanta ver este tipo de videos porque ahí yo presento todas las prendas nuevas que van a salir en la nueva revista y que también hemos presentado en algunos videos, ¿sí? Entonces es muy bonito porque ven todo el juego de las modelos y que se están cambiando cuando las maquillan y todo. Está padrísimo, va a ser un estudio muy bonito con puras personas, ahora sí que especialistas en el tema, nuestra diseñadora de imagen, maquillista, fotógrafo, bueno. No sabe, vamos a estar ahí trabajando, voy a grabar unos poquitos, un pedacitos para podérselos presentar, así que no se lo pierdan, Y entonces, ahorita vamos a seguir con nuestra segunda parte. Acuérdense que los invité, amiguitos, fíjense que yo he viajado por todo el mundo con mis tejidos. Entonces, yo doy clases, he conocido mucha gente y mucha gente me ha platicado que hay niñas que me imitan, ¿sí? Bien chistosas porque la otra vez mi sobrinito estaba diciendo, hola, ¿qué tal, amigos? Soy Laura Cepeda y voy a tejer con dedos y el número de dedos es 9, me decía. Entonces, bien hermosa. Entonces, como vamos a festejar aquí en México el 30 de abril, el Día del Niño, yo quiero festejar poniéndoles unos videos de las niñas de cómo me imitan, ¿sí? Entonces yo los invito a que si conocen a alguien o alguien de su familia me imita, le graben un video pequeñito, como yo creo que de menos de 4 minutos, y me lo manden por correo. El correo es todas con minúsculas, tejiendo con Laura Cepeda, @gmail.com. ¿Sí? Entonces, si conocen a alguien que me imite, mándenlo, que sea niña, y los mejores videos los vamos a publicar ese día para poder festejar muy contentos el Día del Niño, ¿sí? Yo quiero que todos los países se den cuenta de cómo festejamos aquí en México. Entonces, yo creo que este va a ser un buen motivo para presentar estos videos, ¿sí, amiguitos? Acuérdense que voy a estar en el Parque Naucali, muy cerca de las Torres de Satélite. Voy a estar del 14 al 17 de abril. Acuérdense, estamos en el año 2016. Ahí voy a estar. Voy a llevar toda la venta de mis estambres. Voy a llevar las hilazas nuevas de Alice, toda la venta de revistas. Y voy a estar todo el día con ustedes recibiéndolas, ¿sí, amiguitas? Pues allá las espero. 14 al 17 de abril, en el Parque Naucali. A todas mis amiguitas del Estado de México y a sus alrededores. Y acuérdense que para fin de mes vamos a estar en Zacatecas por primera vez, amigas, ¿sí? Pues nos vemos muy pronto, las quiero mucho y seguimos con la segunda parte de nuestro vestidito. Miren, ya prendimos acá. Y acá donde están nuestras dos hojitas unidas no vamos a hacer ondita. Hacemos nuestro medio punto de este lado y de este lado hacemos otro medio punto. Debe de quedar apretado para que queden juntitos, debe de quedar así, ¿sí? Arriba de las hojitas debe de quedar así. Y volvemos a hacer nuestras otras onditas. 3, 4, 5 y prendemos. Vean, ya está. Ya nos quedó unido aquí y nos quedan las onditas. Ahora, para unir la otra parte, que va a ser nuestro frente, vamos a tejer 10 cadenas flojitas. 2, 3, 4, 5. Ahí va el tren, amigas. 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Y prendemos acá. Arriba de nuestra hojita. Amigas, tienen que fijarse, acuérdense, que todas sus vayan del lado derecho. Yo sé que estas, unas vueltas van por el derecho y otra por el revés, pero a lo mejor se pueden guiar. Miren, yo por ejemplo aquí, este es derecho y este es revés.
Eso es lo que no se debe de hacer. Debemos de poner todo en el, por el mismo lado, porque se ve muy feo. A lo mejor mucha gente dice, ay, no, es que casi no se ve, pero sí, sí se ve. Acuérdense que un tejido bonito tiene un buen terminado. Entonces son detallitos, amiguitas, que podemos irnos fijando. Yo ya había unido sin fijarme. Este es mi revés, este es mi revés. Ahora sí, ya unimos acá. Y seguimos con las onditas como este lado. Seguimos con las onditas y acuérdense que aquí va unido, que va a ser en esta parte de aquí arriba, ¿sí? Entonces tejemos hasta acá. Miren, ya nos quedó unido nuestras dos partes. Estos van a ser los tirantes, este va a ser nuestro escote. Ahora vamos a tejer toda esta puntada hacia abajo y aquí vamos a poner nada más un motivo. Miren, les voy a enseñar el que ya tengo yo hecho. Vean qué precioso. Yo estoy feliz, encantada. Me gustó tanto, amiguitas, que me lo hice en la noche. Me puse teji-teji, hasta me dolía la mano. Miren, aquí está este. Aquí están las cadenitas. Bueno, es más, miren, ni les queda abanico, les queda unión. Acuérdense que después de las hojitas, que es lo que hicimos acá, siguen onditas y después de las onditas ya vamos a hacer abanico. Lo único que se tienen que fijar, amiguitas, que arriba de este tiene que ser ondita, ¿sí? Tiene que ser ondita y ya se van a seguir toda la puntada. A mí me quedó de ancho 7 abanicos para el frente y 7 abanicos para atrás, ¿sí? Si ustedes quieren talla más grande, entonces le pueden aumentar cadenitas aquí. Bueno, yo aquí para unirla, esta pieza con la de atrás, le puse. Ay, perdón, estamos mal. Esta es mi frente, ya las estoy haciendo bolas, amigas. Ahorita mejor se lo voy a poner al maniquí y se los enseño. Miren, estas son las cadenitas que es donde les debe de quedar el abanico. Y esto es lo de lado. Aquí nada más le vamos a poner 5 cadenitas para unir de un tirante a otro. Si ustedes son talla más grande, aquí le van a aumentar las cadenitas o acá también para que les quede más grande, ¿sí? Ya me habían quedado 8 y 8 abanicos y tuve que desbaratar porque casi era mi talla. Entonces, para talla pequeña, vamos a poner 7 abanicos de un lado y 7 abanicos del otro. Y nos vamos a ir siguiendo la misma puntada. Después de las onditas sigue eso. Lo único que se tienen que fijar es esto, que arriba de las dos hojitas debe de quedar ondita, ¿sí? Para que cuando empiecen su vuelta calculen que sea ondita y que siempre lleven 7 abanicos. Vayan contando y también tienen contando que siempre sean 8, 8, que sean 5 hojitas, porque acuérdense que me pasó que tuve que desbaratar. Sí, amiguita. Entonces así nos vamos a seguir. Miren qué bonito se ve. Yo ya le hice de largo 8. No, son 9 abanicos. A ver, es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahorita voy a hacer el 9 para ponerle el terminado aquí, ¿sí? Y ya que tenga el terminado de allá, entonces me voy a venir a tejer los tirantes de acá, porque esto nada más es un pequeñito. Aquí le tenemos que seguir tejiendo delgadito hasta la vuelta para acá para hacer los tirantes y luego va todo el terminado. ¿Sale, amiguitas? Espero les haya quedado claro esto de las cadenitas y del aumento. Ya nada más tienen que ir siguiendo todo el tejido como íbamos acá. Acuérdense que eran onditas, luego un macizo con una cadena, un macizo con dos, hojitas y luego las onditas. Acuérdense de los secretitos, de sacar las dos hojitas juntas y de unir aquí con un medio punto. Si no unen con este medio punto, entonces les va a crecer y les van a salir muchísimos abanicos y no les va a quedar bonito. Entonces, nada más tengan cuidado en eso y van a ver qué bonito les va a quedar.
Ah, se me olvidaba decirles, amiguitas, aquí arriba de las cadenitas que hicimos nos va a quedar 1, 2, 3 y 4 onditas, ¿sí? Bueno, con esta que tomamos un pedacito de aquí del tejido. No le vayan a poner más porque entonces no les va a salir el conteo. Ustedes tienen que ver de tal manera que les queden nada más 7 abanicos o los que ustedes necesiten para lo ancho de la talla que ustedes quieran. Miren, les quiero decir, cuando terminen su vuelta probablemente les quede así. Ya sea que se regresen para empezar acá o que se adelanten para empezar acá. ¿Cómo nos vamos a adelantar o cómo nos vamos a regresar? Pues tenemos que voltear en cada vuelta cuando empecemos, volteamos nuestro tejido y si necesitamos empezar aquí en medio, pues nos deslizamos para el medio. Acuérdense que ustedes se van a ir para el lado que ustedes necesiten tejer, porque luego ahí no le saben cómo y entonces toda la flor o el abaniquito se les deforma y ya no les va quedando igual. Entonces ustedes váyanse deslizando hasta el lado donde ustedes necesiten, ¿sí? Por ejemplo, yo ya me deslicé para acá arriba, miren. Entonces acuérdense que aquí arriba de las hojitas vamos a hacer medio punto y vamos a unir los dos. Y aquí ya empecé, ¿ya ven? El secretito que les dije, ¿se acuerdan? Entonces aquí ya empiezo a tejer mis cadenitas, 3, 4, 5. Y así le van a hacer en cada vuelta, amiguitas, que ustedes quieran subirse. Ya sea que se adelanten para acá o para acá, ¿sí? No les queda ahí su hebra atravesada ni nada, ¿sí, amiguitas? Entonces vamos a hacer, ahorita les voy a hacer la vuelta de onditas, de abanicos, de este. Y al final de las hojitas, ahí les voy a decir cómo vamos a terminar. Miren, amiguitas, para el final vamos a tejer así. ¿Se acuerdan? Aquí, este no lo tejemos y vamos acá. A ver, aquí vamos a tejer la hojita. Ah, bueno, aquí saqué los dos. Vamos a empezarla bien. Miren, es como si fueran a hacer un macizo, pero el último paso lo dejan en espera, ¿se acuerdan? 1, 2 y 3. Sacan todas y tejemos nuestras mismas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos regresamos a la cuarta y hacemos un medio punto. Una cadenita. Y seguimos tejiendo nuestra siguiente hojita. Y ya nos va a quedar el terminado así como con piquitos. Es la misma puntada, nada más que le ponemos la lagrimita. A ver, voy a cerrar esta para que vean cómo queda. Miren. ¿Sí? Acuérdense, son 1, 2, 3, 4. Ay, perdón, en esta no la tenía que haber cerrado. En esta nos pasamos hasta acá. ¿Sí? Entonces así nos vamos a hacer toda la orilla. Nos van a quedar en cada abanico 4 lagrimitas. Quiero decirles que se tienen que fijar, amiguitas, en esto. Va abanico arriba de abanico, ¿sí? Porque si no después, una señora ya lo estaba haciendo acá en la tienda, pero le queda un abanico acá, otro allá. No tienen que fijarse que va abanico, 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 para que les vaya quedando parejita su puntada. Y siempre vayan contando. Yo lo hice de 14 abanicos, 7 para el frente y 7 para atrás. ¿Sí? Ustedes calcúlenle si le ponen más abanicos o menos, ¿sale? Entonces así les va a ir quedando. Ahorita ya terminando nuestra última vuelta de acá, ya les voy a poner los tirantes. Miren, ya terminé mi vuelta, aquí me quedó mi hojita, que es la que voy a pegar con esta, porque acuérdense que va aquí arriba. Entonces, la uno aquí, paso mi hebra y cierro con una cadenita. ¿Sí? Y ya me quedó, vean. Entonces aquí ya cortamos, amiguitas, hacemos una cadenita. Y jalamos bien fuerte. Y ahora esta hebrita la vamos a pasar por todo el tejido. La vamos a ir escondiendo.
La vamos a ir así escondiendo, escondiendo hasta que se pierda. ¿Sí? Acuérdense que no la debemos de cortar porque si no se nos desbarata nuestro tejido. Así nos vamos pasándola entre el tejido hasta que se esconda, ¿sí? Miren qué bonita nos quedó nuestra orilla. Ahí ya tengo hasta los cabellos aquí. Vean qué bonito. Me encantó el color, me encantó todo. Pues ahora vamos a hacer los tirantes. Miren, para los tirantes vamos a retomar otra vez nuestras tres onditas. Nos vamos a seguir todas las tres onditas y con el mismo tejido las vamos a pegar. ¿Ya vieron? Entonces vamos a empezar aquí. Vamos a hacer juntos este lado para que vean cómo se hace. Vamos a amarrar aquí el hilito donde empezamos nuestro tirante, nuestro vestidito, con el hilo nuevo. Es matizado, entonces a veces que queda todo del mismo color, a veces queda hermoso. Van a ver qué bonito les va a quedar a ustedes. Háganlo porque se van a ver muy guapas. Entonces ahí ya amarramos, amiguitas, y vamos a sacar de aquí nuestro punto. De más abajito, no lo saquen de la mera orillita, ¿sí? Ya luego vamos a rematar todos los hilitos. Entonces hacemos una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas y prendemos aquí. No vamos a prender aquí porque se nos abre, vamos a prender aquí abajo. Y medio punto. Y otra vez cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco y medio punto. Y luego otra vez, 5 y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Aquí calculan en dónde sería nuestra orilla. Ahora, para subir nuestro tejido, amigas, y que nos quede derechito, así como me quedó a mí aquí, es muy fácil. Miren, volteen su tejido, subimos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos aquí en medio y ya nos va quedando derecho, ve, y otra vez 5, entonces se van tejiendo de 3 en 3 onditas, 2, 3, 4, 5 y prenden aquí. Y luego otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y prenden aquí. ¿Sí? Y aquí ya no tejemos nada. Quedamos aquí en medio de la ondita y volvemos a voltear. Y nos va a quedar bien bonito nuestro tirante. Nos va a quedar derechito. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí. Y así nos vamos a ir. Calculen ustedes más o menos el largo. Yo ya le medí a mi maniquí. Y fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 vueltas, ¿sí? Es lo que yo le medí a mi maniquí, este es mi sisa. Acuérdense que este vestidito es de verano, entonces su sisa debe de ir grande para que el escote nos quede un poquito abajo. Si ustedes quieren más chiquito su tirantito para que no les quede tan escotado, también lo pueden hacer. Acuérdense que se tienen que ir midiendo. Entonces vamos a hacer nuestras vueltas y ahorita les enseño a unirlo con el otro lado. Miren, amiguitas, ya terminé. Ya tengo mis 20, son 23 vueltas las que tiene el tirante, ya chequé bien. Ya tengo 22, ahora con la vuelta 23 voy a unir al otro lado. Tienen que checar que vaya bien, ¿eh? No vayan a unir y vayan a dejar lo que es la sisa para el cuello. Entonces aquí ya hice dos cadenitas y voy a prender aquí. Aquí donde empieza mi ondita. Acuérdense que vamos a agarrar más abajito. Siempre metemos el gancho por arriba y la hebra abajo. Esta colita nos está estorbando. Y entonces ya sacamos así. Ay, Dios mío, aquí me salieron dos, no sé qué pasó.
Luego dos cadenitas y prendemos acá. Luego dos cadenitas y prendemos acá. Mero acá abajo. Ay, Dios. Es que como, a ver, dos cadenitas y prendemos acá. Y ya vieron, con la misma vuelta vamos a ir cerrando. Dos cadenitas y acá. Hombre, esto va a quedar hermosísimo. Todo el mundo nos va a chulear nuestro vestidito. Lo pueden hacer blusa, blusón, vestido, vestido para niña, vestido para grande. Dos y prendemos aquí y ya nos quedó, como ven, nuestras tres onditas con nuestras tres onditas, ¿sí? Entonces ahora vamos a aprovechar que tenemos aquí la hebra, no vamos a cortar, para hacer todo nuestro terminado. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una vuelta de medio punto todo alrededor, para que luego nada más le pongamos cangrejito. A mí me gusta mucho, si se fijan, poner ese terminado. Es que es un terminado sencillo, miren. El estambre está precioso. La puntada está hermosa. Ya no necesitamos ponerle más decorado, ¿sí? Entonces ya nada, vamos a poner medio punto y nuestro cangrejito, ¿sí? Vamos a ir viendo que nuestro medio punto nos vaya quedando bien. Siempre antes de empezar tienen que hacer una cadenita y apretar como para sellar nuestra vuelta. Y ahora sí, vamos tejiendo y vamos pisando hebritas, ¿sí? Tenemos que ir viendo que nos vaya quedando bien. Todo alrededor de nuestra sisa, cuello y también en la otra manga. Ahorita vamos a seguir para que les diga lo del cangrejito. Miren, ya quedó mi medio punto de mi manga. Me quedó bien, no me quedó ni holanudo ni jaladito, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar aquí el punto, el medio punto. Miren, les voy a enseñar cómo cerramos. Aquí ya el último con el primero se hace un deslizado. Una cadenita para sellar su vuelta y aprietan. Y ahora vamos a tejer. ¿Cómo caminan los cangrejitos? Caminan hacia atrás. Entonces siempre tejemos para acá. Ahora vamos a tejer como los cangrejitos hacia atrás. Entonces metemos, sacamos, y ya que tenemos dos hilitos, cargamos y sacamos los dos. Otra vez metemos, sacamos, sacamos los dos. Tienen que tener mucho cuidado porque mucha gente aquí me lo saca y no queda bien, acuérdense. Deben de sacarlos y tener los dos enfrente para luego tomar otra vez hebra y sacar los dos, ¿sí? Y así nos va quedando, miren, un nudito muy bonito. Me gusta mucho el terminado del cangrejito. Es muy elegante, sencillo y aparte de todo fácil de tejer, ¿sí? Vayan parejito, parejito. Si ustedes necesitan reducir, pues se pueden ir brincando hoyitos. Si no, nada más así lo tejen. Bueno, esto lo vamos a tejer en el cuello y en la otra manga. Miren, les quiero enseñar cómo termino, porque mucha gente me dice, ay, es que no le sabía terminar. Aquí ya tejí el último hoyito. Entonces me meto en el primero que tejí, jalo mi hebra y saco así, ¿sí? Ya cortas tu hebrita y entonces haces una cadena y jalas, ¿sí? Y ya te queda bonito, ¿ya vieron? Ya este hilito se remata. Miren qué bonito quedó. ¿Ya vieron? Pues ahora lo mismo vamos a hacer en el cuello y en la otra manga. Miren, antes de seguir, tenemos que hacer esto. Esta fue la manga que yo terminé y esta ya le puse medio punto. Tienen que checar, amiguitas, que esté igual, porque luego una manga nos queda más grande que otra. Miren, ahí me quedó levemente un poquito más. Entonces lo que voy a hacer ahorita con el cangrejito, comerme unos tres puntitos para que ya me quede al mismo tamaño que esta.
¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en eso, amiguitas, que nos quede igual. Entonces, ¿qué tal les quedó su vestido? ¿Verdad que quedó muy bonito? Miren, yo aquí le puse unas pincitas porque mi maniquí está medio flaquito. Pero vean por atrás qué bonito se ve. Este se lo van a poder poner con un traje de baño abajo, ¿sí? Si ustedes quieren, o con un top o algún fondito delgado y sus chanclitas de calor. Y se van a ver muy, muy bonitas, ¿sí? También lo pueden ocupar para salir a algún evento, alguna fiesta, porque quedó muy elegante, quedó muy fresco y muy bonito. Yo invito a que todas mis amigas lo hagan, que se pongan a tejer, porque se van a ver bellísimas. De este estambre hay unos colores preciosos, amiguitas, preciosos. No se lo pierdan. Es una hilaza de algodón muy fresca y les va a encantar, ¿sí? Acuérdense, ahí Parque Naucali vamos a estar del 14 al 17 de abril 2016, con todos nuestros materiales. Fin de mes, Zacatecas. Y para del 18 al 21 de mayo vamos a estar en el Cultural Center de México, en el DF, para todas mis amigas. ¿Qué creen, amigas? Ya llegó todo el material a Lice. Así que mucha gente que fue a buscar a Expo Reforma y que fueron a buscar que no teníamos material, ahorita ya vamos a tener de todo. Y vamos a tener estos nuevos materiales que cómo les van a gustar. He hecho unas cosas preciosas. Van a ver en el detrás de cámaras que les voy a presentar el sábado o domingo para que vean todo lo que hemos tejido. ¿Sí, amiguitas? Pues nos vemos muy pronto. Les mando un beso muy, muy grande. Las quiero mucho. Y no se les olvide pedir sus materiales. Ahí en España está mi hija, mi hija y mi yerno. Ellos muy amablemente los van a atender y les van a dar opciones para tejer este lindo vestido. Tienen unos hilos hermosos allá. Pues les mando un beso a todas mis amiguitas de España y nos vemos muy pronto. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero mucho. Bye.